la televisión está tomando tantos elementos de su propia programación que meter algo original o algo nuevo es difícil. Hasta las tiras. Es increíble que... Antes las tiras me parecía que eran como más producidas, se buscaba una historia, igual era novela, el pobre, la chica, la buena, el malo, que te someto, mal parida, vos, tu madre, lo que sea, más o menos se iba llevando. Pero hoy en día, ya hasta ves pedacitos de películas en una tira. Sí. Y ya ni siquiera, no, es que está, hasta la gente lo dice, ay, es como cuando te mandan esas cosas en internet que tenés que averiguar cuáles son las 10 películas sí. según los gráficos. Sí. Ahora ves... Me parece que la forma de estar haciendo tira. Es decir, esto es de la película Ocean Eleven. Sí. Esto se la sacaron cuando Jim Connery estaba con la mina que está sí. intentando robar. Esto lo sacaron de 50 citas. Sí. Es increíble, te hacen un popurrí de todas las partes que te gustaron de las películas. Sí. Y a nadie le importa. A nadie le importa que no haya... Creatividad. Que no haya creatividad. Ahora, a nadie le importa que sea así. No, y cerró una... Es más, vamos a poner algo, un informe. Porque... Ay, mamá, me va a putear. No vos, no, 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 esto no tiene nada que ver. Pero hemos descubierto este fin de semana que hubo como una copia, o sea, que pasó algo en Gran Hermano. El domingo pasado. Pasó hace 10 días en Gran Hermano sí. algo, y este fin de semana en otro programa. ¿No quieren que yo me vaya y después lo mueva? No, 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 no.